En el video anterior les mostré el paso a paso de cómo hacer la perspectiva hacia un punto de fuga central en un exterior, o sea, un paisaje que puede ser una ruta, es en el campo. Una vez que borramos todas las líneas, yo acá les muestro el que había hecho, que les saqué la foto del paso a paso para que ustedes tengan. Una vez que yo borro todas las líneas y puedo acentuar los volúmenes, darle las texturas como hice acá en los postes, ustedes van a ver que todo a medida que se va acercando al punto de fuga o se va alejando, digamos, de nosotros, nosotros estamos acá parados en medio de la ruta. Entonces estamos viendo todo. Una vez que ustedes borran todas las líneas auxiliares que usaron para detallar los postes arriba y abajo, las líneas que usaron para hacer los árboles alineados, entonces todo eso queda limpito y acá podemos ver la profundidad del paisaje en la perspectiva. Esto quedaría con claro oscuro o con sombreado. Tengo ejemplos que me han ido dando durante los años anteriores los chicos y más o menos acá les voy mostrando, cada uno fue pintando a su gusto y haciendo el ejercicio a su gusto. Acá hay otro. Comúnmente yo saco fotografías y después las imprimo, entonces tengo siempre trabajos de los chicos. Esto es para que vean ustedes que cada uno lo va haciendo a su estilo, pero siguiendo siempre esta receta, digamos. Es una fórmula de aplicar la perspectiva y el punto de fuga. Y este sería hecho con fibrón. Es exactamente lo mismo que les expliqué, pero hecho con fibrón.